señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. En esta oportunidad, acompañado del gabinete de ministros, así como de la representación de la selección peruana de fútbol. Invitamos a los miembros de nuestra selección a ubicarse en el estrado del Salón Dorado. Señoras y señores, muy buenos días. En esta oportunidad, el señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, recibe a la selección peruana de fútbol, que con unión, garra, pundonor e inteligencia nos ha clasificado al Mundial de Rusia 2018. Acompaña, señor presidente de la República, la presidenta del Consejo de Ministros, señora Mercedes Araoz, y miembros del Consejo de Ministros. A continuación, tendremos las palabras de nuestro capitán, el señor Alberto Rodríguez. Bueno, buenos días o ya buenas tardes a todos. Bueno, agradecer a Dios en primer lugar, después también al presidente por la invitación y bueno, agradecer en nombre de todos mis compañeros, de Paolo, bueno, que no está, todo el comando técnico, de toda la gente que nos apoya, cuerpo médico, utilería, de todos, porque todos creo que aportaron para que se consiga el objetivo, ¿no? Y bueno, simplemente agradecer por la invitación y a ustedes también. Seguidamente, palabras del entrenador de nuestra selección, don Ricardo Gareca. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, señor presidente, a ministros, todas las autoridades de la República, al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, a los muchachos, a los jugadores, que son los grandes protagonistas de todo esto. Muchísimas gracias por este homenaje, por esta invitación al presidente de la República y bueno, agradecerles. Para nosotros es muy importante todo esto. Creo que estamos en una etapa, se ha conseguido un objetivo importante después de tanto tiempo. Nos sentimos orgullosos de poder representar al país. Y esto nos compromete aún más todavía a todo lo que se viene. Ojalá que necesitamos mucho aprender de todas estas experiencias, nos va a fortalecer en un futuro, saber que por sobre todas las cosas tenemos que tener los pies sobre la tierra y representar de la mejor manera al país.
Creo que lo más importante de todo esto, más allá de los futbolísticos, es representar dignamente dentro del campo de juego, dejar todo como están dejando los muchachos en pos de poder darle satisfacciones al pueblo. Agradecerle enormemente al pueblo por todo el apoyo que hemos recibido, no solamente aquí en el país, sino en cada rincón de cada país que hemos visitado, a los peruanos que nos han recibido en el aeropuerto, que nos han recibido en el hotel y en los estadios. Realmente muchísimas gracias por todo, por tan emotivo apoyo que hemos recibido. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. Acto seguido. Palabras del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, señor Edwin Oviedo. Muy buenas tardes. Señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, muchísimas gracias por ese recibimiento en nombre de la directiva de la Federación Peruana de Fútbol. Para nosotros es un honor estar acá en Palacio de Gobierno. Y es además un honor poder contar con estos grandes jugadores el día de hoy, con el capitán que está a nuestro lado y con algunos que no están porque tuvieron que viajar a sus respectivos clubes, con el comando técnico liderado por Ricardo Gareca, señor presidente. Venimos a honrar como corresponde y agradecer a todo el país por ese apoyo incondicional en todo momento que hemos sido durante estos 2 años y medio trabajando. Gracias a este logro tan importante para nuestro país, lo único que busca la Federación Peruana de Fútbol es seguir trabajando a largo plazo. Necesitamos que esto continúe, este tipo de logros continúe en el futuro, y por eso que necesitamos trabajar siempre pensando en el largo plazo, presidente. Muchísimas gracias nuevamente, presidente, y a su Consejo de Ministros por recibirnos el día de hoy. Seguidamente, palabras del señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, felicitaciones a todos los jugadores por este gran logro. Como yo les dije el otro día en el Swiss Hotel, 2-0, y parece que algo estaba viendo. Y claro, ustedes han hecho el trabajo y el gran equipo que tenemos con el gran entrenador y todo su equipo. Gracias a todos. Es un momento de orgullo para el Perú. La última vez que pasamos a un mundial fue cuando yo era ministro de Energía y Minas, hace 36 años. O sea que no esperemos otros 36 años. Y yo sé que lo vamos a hacer magníficamente bien en Rusia. Hay, claro, el intervalo entre ahora y Rusia, que es complicado porque algunos están en equipos de fútbol en Europa en invierno, otros están aquí en verano. Juntar a todo el mundo no es fácil, y les damos todo el apoyo que podamos dar para que estemos bien, bien preparados en lo que será el verano de Rusia. Estoy seguro que vamos a triunfar, que nos desempeñaremos con honor y victoria. Y les agradezco que compartan este momento con nosotros aquí en Palacio, y vamos a brindar por el Perú y por nuestro equipo. Seguidamente, el señor presidente de la República realizará un brindis en homenaje a nuestra querida selección.
¡Viva el equipo peruano! ¡Viva su entrenador! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Señoras y señores, la ceremonia de homenaje a nuestra querida selección ha concluido. Muchísimas gracias a todos por su presencia y atención. Nos vemos en Rusia 2018. Señor presidente, en nombre de los jugadores, en nombre de todo el grupo que trabaja en la Federación Peruana de Fútbol, de todos los colaboradores, hemos, gracias a esta oportunidad de invitación que hemos tenido por usted, vamos a hacer la entrega con el capitán de la selección peruana, esta camiseta que simboliza, por el cual cada uno de nuestros jugadores dejan la vida en la cancha, presidente, y dejan en alto hoy, como hemos podido ver hace dos días, con todos los hinchas que logramos este objetivo soñado hace más de 36 años. Así que, presidente, usted como personifica al país, a la nación, le hacemos la entrega de esta camiseta con el capitán de la selección. Se encuentran entonces próximos a abandonar Palacio de Gobierno luego de esta ceremonia de agradecimiento y felicitaciones que se ha brindado a los miembros de la selección peruana y al comando técnico que destacaba el presidente de la República haciendo su labor. También han brindado un importante aporte para lograr la clasificación. Son acompañados por el jefe de la Casa Militar, por el director de protocolo y ceremonial del Estado y el regimiento de caballería, la farandola del regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto entona esta conocida canción Moscú en alusión a lo que estaremos viviendo todos los peruanos el próximo año cuando nuestra selección vaya al Mundial de Rusia 2018.